Muy buenos días, qué gusto me da saludarles este jueves 2 de marzo de 2023 en una edición más de El Financiero Midpoint, cuarta edición, con el tema pensiones, ¿qué planes tiene para su futuro? Soy Omar Cepeda Castro y les doy la más cordial bienvenida. Las pensiones son un derecho, pero también requiere de obligaciones. En los últimos años se han hecho diversas modificaciones al sistema de pensiones en México, lo cual ha generado incertidumbre para miles de mexicanas y mexicanos sobre cómo será su retiro y el bienestar de este. Pero también un importante reto para el Estado mexicano a partir de una deuda que podría ser inmanejable. Vamos a ver qué es lo que nos está sucediendo. Les doy la más cordial bienvenida también a nuestros invitados de este Midpoint, quienes nos ayudarán a profundizar, a entender sobre este importante tema. Muy buenos días, Nieves Lanzagorta García. Ella es vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores. Qué gusto que estés con nosotros, Nieves. Buenos días, Omar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo, con Pedro, con Moy y con todo el público del Financiero. Gracias. El gusto es nuestro. Presento también a Moisés Pérez Peñalosa, director de Retiro y Bienestar Financiero por LATAM Aon. Bienvenido. Me da mucho gusto saludarte. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Omar. Igual, qué honor estar compartiendo espacio con mi querida amiga Mari Nieves y yo mío Pedro. Y a ti por estas iniciativas de suma importancia. Gracias. Gracias, gracias. Pedro Vázquez Colmenares, economista y consultor experto en seguridad social. Muy buenos días, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias a mis compañeros del panel. Por cierto, tenemos una línea abierta de WhatsApp para recibir todas sus preguntas. El número es el 5533-39-6194. Bien, iniciamos con el análisis con el siguiente enfoque. María de las Nieves. Nieves, después le voy a hacer esta pregunta extensiva a Moisés y a Pedro. Primero, desde lo general, ¿cuáles han sido los cambios que consideras más importantes de las últimas décadas para entender las transiciones del sistema de pensiones en México y de esta forma entender en qué punto estamos, tanto en lo general para la sociedad, pero también para el Estado mexicano? Muchas gracias, Omar. Aquí yo creo que habría que hablar de varios sistemas de pensiones en nuestro país. Desafortunadamente tenemos muchos, no todos cabemos en el mismo renglón de pensiones, y por eso creo que será muy importante la visión de los tres participantes aquí presentes. Yo te podría decir desde la perspectiva del sistema de pensiones privado y a lo mejor de los trabajadores del ISSSTE, afiliados al ISSSTE, podríamos hablar de algunos grandes hitos en las últimas décadas, ¿no? El primer grande es en 1997, se hace esta transición al sistema de cuentas individuales. Pasamos de un sistema de pensiones para los trabajadores afiliados al IMSS en el que las contribuciones que se pagaban a las pensiones en ese momento se distribuían entre los pensionados, y si existía un excedente, ese excedente se utilizaba a criterio del gobierno para lo que se decidiera. Y posteriormente se pasa en el 97 a este sistema de cuentas individuales, de capitalización individual, en el que las aportaciones de cada trabajador, en vez de entregarse al gobierno, se depositan en una cuenta individual a su nombre. Esto que ocasiona, esto viene de la transición demográfica, de una previsión que se ve incluso como referencia a lo que estaba ya sucediendo en Europa, que muchos de los países empezaban a entrar en una fase de envejecimiento poblacional con la que no había suficientes jóvenes trabajando para pagar las pensiones de los jubilados. Eso es una baja en las tasas de nacimiento y un incremento en la esperanza de vida de todas las personas. Entonces, los pensionados y jubilados viven hoy más años de los que vivían cuando existían los sistemas anteriores de pensiones, y además las familias están teniendo menos hijos y por lo tanto la carga fiscal se vuelve muy complicada. Y si quieres, luego entremos en ese tema, pero bueno, en el 97 se hace esta transición al sistema de cuentas individuales, en el que la aportación se va a la cuenta de cada uno de nosotros, este dinero se invierte y va creciendo con el tiempo para que cada quien
tenga su pensión basada en las aportaciones que realizó a lo largo de su vida, ¿no? El siguiente gran hito fue en el 2008 que se incorporan a este sistema los trabajadores del ISSSTE. Los cotizantes al ISSSTE también entran a sistemas de cuentas individuales en Afore. Y posteriormente, el año pasado, en 2020, se realiza la reforma al sistema de pensiones para los trabajadores privados en el que se incrementan las contribuciones que realizan los trabajadores afiliados, las empresas de los trabajadores afiliados al IMSS, para alcanzar gradualmente a partir de este año y hasta el 2030, alcanzar el 15% de nuestro salario ahorrado en nuestra cuenta Afore. Creo que esos son los grandes en torno al sistema de pensiones privado. Y el uno adicional es el de la creación de la pensión universal. La pensión universal es un pilar que sí está contribuyendo a que haya un ingreso mínimo básico para absolutamente toda la población que no está vinculado al empleo. Y eso me parece que también es de fundamental importancia en lo que hemos visto en pensiones en las últimas décadas. Claro, considero que tocas dos puntos importantes. Uno, justamente esta expansión o cambios dentro de la demografía, la expansión en la edad, pero también la reducción en ciertos aspectos que ha generado un impacto directo en las arcas públicas. Y otro, por supuesto, el despojo de la responsabilidad del Estado para que sean los propios ciudadanos quienes comiencen a adquirir responsabilidades para su futuro. ¿Qué opinas al respecto, Moisés? Digo, como en complemento a lo que comenta María Nieves, el cambio central de este sistema fue en ese año, antes del 97, reconocer lo inviable que era el sistema que en ese momento se mantenía en el Estado, donde él se hacía cargo a plenitud de los pagos de las pensiones. Yo creo que el cambio radical se centra en que ahora el individuo tiene una rendición de cuentas a través de su propia cuenta, lo cual el sistema anterior no lo permitía. Y a la par, un poco la palabra que tú tocas ahorita, Omar, el tema de la responsabilidad que de alguna forma se traslada al individuo a través de tener una cuenta, la obligatoriedad de darle seguimiento, de conocerlo, de informarse de alguna forma, porque el sistema anterior, y lo hemos visto en Europa principalmente, incluso algo en Sudamérica, se volvía inviable el poder mantener a gente con una expectativa de vida cada vez más alta. No tardaremos en posiblemente ver algunos mexicanos que vivan más en la etapa de jubilación que en la etapa activa, formal o informal, lo cual genera una gran presión. Y de ahí la decisión en el 97 de abrir una cuenta individual a cada uno de los trabajadores. Y yo creo que el reto, lo iremos platicando más adelante, se queda del lado del ahorrador. O sea, el jugador importante aquí, más allá de la relevancia, por supuesto, que tienen los patrones y las aportaciones que se realizan en estas cuentas, que déjame decirlo de inicio, bien administradas, bien controladas, bien supervisadas, pero ahora falta esa participación individual en buscar cómo, en diferentes esquemas, incrementar su monto constitutivo para entonces sí poder empezar a hablar de pensiones en niveles de reemplazo, que es el término técnico de cuánto me dan de pensión sobre un último sueldo, en montos pues, que nos permitan sobrellevar años importantes con los costos asociados a la longevidad humana. Así es, Moisés, es frecuente conocer a las personas que dicen de manera muy abierta y clara, ojalá te hubiera tocado el sistema de pensiones antes del 97, porque obviamente, como decías, pues el Estado resolvía, ¿no? Y ahora, con una, habría que decirlo, una cultura, creo yo, aún muy deficiente en nuestra sociedad mexicana del ahorro, pues es cuando nos encontramos en este tipo de disyuntivas. Pedro, desde tu punto de vista, ¿qué te gustaría agregar al respecto para poder dar el siguiente paso al análisis respecto a si, bueno, estas reformas de las cuales estamos hablando, estos cambios, han sido los adecuados? ¿Qué es lo que me gustaría también poner sobre la mesa? Claro, considerando estas obligaciones y responsabilidades. Pedro, adelante. Gracias. María y Moisés hacen un planteamiento muy claro, pero creo que para mirar hacia el futuro hay que saber de dónde viene uno. Y en materia de la seguridad social y de la protección de pensiones, la sociedad mexicana y sus tomadores de decisiones no han atinado a entender
enorme problema que se está acumulando por la desfinanciación o la insuficiencia para la financiación de la cobertura de pensiones. El año pasado cumplimos 70 años de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la cobertura de el IMSS en materia previsional solo es de 40% de la población. Es decir, 6 de cada 10 mexicanos hoy, a esta altura del siglo XXI, no tienen ninguna protección pensionaria. Eso es una falta, una omisión de la sociedad, del país, si no entendemos ese primer gran problema de cobertura, de protección social, pues no vamos a ir muy lejos. La segunda es que aún para el 40% que está cubierto con el IMSS, con el ISSSTE y los demás sistemas pensionarios, el sistema de financiamiento, de solvencia, de seguridad en que esas pensiones se paguen y se paguen bien y se paguen a tiempo, está en veremos. Porque no hemos sido capaces como país, los tomadores de decisiones institucionales, de tomar decisiones que son fuertes para proteger el interés de la mayoría hacia adelante. Estas últimas 2 semanas, 3 semanas, hemos visto tensiones muy fuertes en Francia, en Chile, sobre reformas de las pensiones, que cuesta trabajo, desarrollar, porque generan el esfuerzo colectivo. Pero en Francia se está discutiendo esta misma semana ampliar de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación, y el país prácticamente se paralizó por esa discusión. Entonces, no son procesos fáciles, pero al mismo tiempo la peor solución es no hacer nada. Y en muchos sentidos, en materia de la seguridad social ampliada, no hemos hecho nada como país durante muchos años. Seguramente se comentarán otras mejoras puntuales en materia de régimen del IMSS o del ISSSTE, que sí ha habido avances en la dirección correcta, pero no son suficientes. Entonces, mi balance es que hacia adelante, para los siguientes 30 y 40 años, o tomamos responsabilidad y el toro por los cuernos para tomar las decisiones que aún no se han efectuado, o vamos a quedarnos cortos frente al fenómeno de envejecimiento que refería Nieves. Justamente para complementar, me gustaría escucharte, Nieves, precisamente como vicepresidenta de Amafore, pues cómo se ha desarrollado esta modalidad de las Afores, de que cada mexicano que busca una pensión adecuada pues va a depender de su propio ahorro, ¿no? ¿Cómo lo has percibido? ¿Qué tan sano se ha dado esta naturalidad, este compromiso de la sociedad, a partir de lo que comenta Pedro, que me parece que es muy destacable, que es otro de los aspectos que vamos a ir adentrándonos, que es justamente esta deuda, si puede ser sostenible o no, y que va, por supuesto, compaginado también con este dato que es clave, ¿no? Que 6 de cada 10 no tienen una pensión determinada. Justo creo que me parece que el esquema de pensiones de las Afores, el esquema de ahorro para el retiro que tienen las Afores, tiene estos grandes beneficios. Como bien comentaba Pedro, efectivamente las personas cotizantes a la Seguridad Social, las personas que tienen derecho a una pensión vinculada al empleo, son pocas, son relativamente pocas. ¿Por qué? Porque los esquemas de trabajo en nuestro país son muy variables, la informalidad es un tema que ha existido consistentemente, y que creo que haremos bien en dejar de buscar, tenemos que reconocer que existe un tema estructural en el mercado laboral mexicano que evita que tengamos viabilidad para obtener pensiones ligadas al empleo consistentemente. Sin embargo, un gran beneficio que tiene el sistema de las Afores es precisamente que eso, si bien hoy tenemos alrededor de 20 millones de trabajadores cotizando activamente a la Seguridad Social, existen 70 millones de cuentas Afore. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de los trabajadores hemos pasado en un momento u otro por un empleo formal, y eso es lo que ha ocasionado que tengamos un instrumento de ahorro para el retiro como es la cuenta Afore. Entonces, ¿qué sucede? Me parece que sí, uno de los grandes retos es la falta de conocimiento o de confianza, tal vez, en que la cuenta efectivamente es nuestra propiedad, que podemos tener seguridad de que los recursos están ahí bien invertidos, que nadie se los va a apropiar, etcétera, etcétera.
yo creo que es uno de los grandes retos. Pero si en la medida que vayamos todos reconociendo, y desde las Afores estamos haciendo un esfuerzo para ello, que tenemos esta cuenta y que si bien no estamos cotizando en este momento, lo que cotizamos, lo que depositamos ahí en algún momento es nuestra propiedad, se mantiene invertido con una perspectiva de largo plazo, pensando en que este dinero se maximice al momento de nuestra jubilación, yo creo que es muy positivo que podamos hablar de, si bien no alcanzamos las semanas de cotización necesarias para una pensión mínima garantizada, para que los recursos se entreguen en forma de pensión, sí podemos contar con esta cuenta como un ahorro, como un instrumento de inversión muy sofisticado y de muy buenos niveles de rendimiento, que nos va a permitir prever nuestra jubilación. Precisamente porque no hay este confiar en que el Estado nos va a rescatar y el Estado de alguna forma va a resolver, pues es poco razonable. ¿Por qué? Porque no existen y ni van a existir los recursos suficientes para algo así, ¿no? Claro, ahí Nieves pones algo importante. Si a las Afores es importante este mecanismo, que se tiene que ir desarrollando de forma quizá más ágil para que la sociedad se adecue al respecto. Pero también está ese problema que comentaba Pedro de este mismo aspecto, ¿no? Solo el 40% de la población tiene esta cobertura. En ese contexto, Moisés, ¿cómo estás tú evaluando estos mecanismos que se están ya estableciendo en pleno siglo XXI de las pensiones? Como bien decíamos, hay problemas en otros países, no es exclusivo de México. ¿Cómo resolver esta fórmula para que tengamos una sociedad pues jubilada, sana, con perspectivas, ¿no? Y por supuesto con un futuro sustentable. Claro, Omar, mira, yo creo que todo sistema siempre se puede mejorar, el que sea. No hay un sistema de retiro en el mundo 100% perfecto. Yo lo que sí veo mucho es que hay un gran actor de esta problemática que hace poca presencia en el sistema, que es el individuo. O sea, el sistema anterior era inviable porque económicamente era imposible mantener la jubilación de todos los mexicanos solamente desde la parte del Estado. Se genera esta cuenta individual de alguna forma compartiendo esta responsabilidad. Pero yo lo que veo, y cada vez me preocupa más, independientemente de los vehículos que existen hoy en día, mejorables, incentivos fiscales al ahorro mejorables, pero a mí lo que me preocupa es la ausencia de la persona. O sea, hablábamos, ahorita Marinieves comentaba, millones de cuentas que existen. Yo no sé cuántas personas realmente conocen lo que dice su estado de cuenta, conocen su información. Y déjame ir un paso atrás. ¿Qué tan preparados financieramente está la población? Porque el vehículo existe, los instrumentos sofisticados existen, los rendimientos se han dado. Pedro también comenta un tema que México ha sido sorpresivo, el por qué no se ha dado, pero el incremento de la edad de jubilación no tardará también aquí en llegar. Y todo otra vez regreso al tema de qué estamos haciendo como futuros jubilados. Al final de cuentas, el beneficio de un sistema robusto y completo lo va a recibir el jubilado. Pero de igual forma, los riesgos de no contar con uno también lo vamos a recibir nosotros. Y en ese sentido, yo sí tengo una gran preocupación en cuanto al reconocimiento, uno, de que vamos a dejar de ser jóvenes. Una gran problemática que tenemos en el país, y lo escucho cuando me invitan a las universidades a dar pláticas, es, tengo 25 años, me falta mucho para jubilar. Sí, y les digo en serio y en broma, les juro que yo también alguna vez tuve 25 años, y el tiempo vuela. Esa parte a mí es la que me preocupa en términos de qué tan saludables financieramente se encuentra hoy la población para poder entonces sí tener o aprovechar los mecanismos que se tienen hoy en día a través de las Afores para entonces sí empezar una etapa de acumulación temprana, que es lo que realmente ayuda a los sistemas de pensiones en el largo plazo, la anticipación en el ahorro. Pero yo no veo hoy en día esa motivación, ese interés o esa preocupación, incluso deja de ponerlo en ese sentido, de los ahorradores para mejorar el esquema que hoy en día tenemos, pero que no necesariamente es empleado por ellos. Veo una sociedad económica, generacionalmente hablando, mucho más boyante que las anteriores, pero del otro lado no veo
un control de gasto personal, por ejemplo. La pandemia nos puso frente a una triste y rápida realidad que fue lo débil que son las finanzas personales, individuales y familiares. Imagínate hoy en día trasladar, si en vez de pandemia se llamara jubilación y con el esquema en participación personal o no, tuviéramos que sobrellevar 20, 30 o, como te comentaba, posiblemente más años en la jubilación por derivado de la nueva longevidad que va a vivir el país. Imagínate la situación compleja, y ahí mi preocupación. El individuo no lo veo activo, al individuo no lo veo tan preocupado, pese a los esfuerzos que sé que existen por las instituciones, pero falta ese reconocimiento. Y aquí algo delicado puede ser generacional. Estos cambios que comentamos, Omar, toman generaciones en solucionarse. Los últimos cambios que se presentaron al sistema de pensiones con incrementos en las aportaciones, el efecto final se vuelve generacional. O sea, en 8 años vamos a terminar las nuevas aportaciones, pero el efecto de la acumulación sobre los nuevos topes, que llegaremos al 15% de aportación, no se van a ver de forma inmediata. Toman mucho tiempo, y de ahí ese gran peligro de que me falta mucho tiempo y puedo corregir en cualquier momento. A mí ese tema en lo particular me preocupa, y creo que hace falta mucho por desarrollar en nuestro sistema, Omar. Es clave lo que dices. Ya me quiero imaginar a un joven que termina de estudiar la universidad, comienza a trabajar a los 25, 26, 27 años, y le dices, tienes que empezar a ahorrar para tu jubilación. Debe ser un shock tremendo, ¿no? Pero obviamente ahí hablamos de justamente esta cultura que no sé cómo se va a dar en los países. Te voy a preguntar eso, Nieves, más adelantito, a ver qué recomendaciones das al respecto. ¿Cuándo es la etapa ideal y bajo qué montos puede uno empezar a ahorrar? Porque creo que de eso se trata. Ahora, me gustaría preguntarte, Pedro, al respecto, también algo que abrió sobre la mesa Moisés, sobre que se conoce poco a veces, la ciudadanía conoce poco la información, lo que se dice, y ahí me surge una pregunta. ¿Cuáles son las instituciones que hay en México, además del IMSS y el ISSSTE, que conforman este sistema de pensiones, y qué tanta confianza hay al respecto? ¿Qué tanta confianza considera se tiene, bueno, también por supuesto AMAFOR, etcétera, pero porque ahí puede haber una disyuntiva, ¿qué tanto el ciudadano mexicano quiere entrarle al toro por los cuernos? Pues es muy buena pregunta. Yo he sostenido desde hace tiempo que en México no tenemos un responsable integral de supervisar y procurar el fortalecimiento de los sistemas de pensiones. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, tiene el mandato legal de hacerlo, pero específicamente sobre el sistema de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de trabajadores que cotizan al IMSS o al ISSSTE. Pero hay decenas de otros sistemas pensionarios que no son regulados por ninguna autoridad. Decenas de esquemas municipales, estatales, paraestatales, que están, digamos, fuera del radar de la supervisión de la CONSAR, y en cambio sí están drenando los recursos públicos y consumiendo del presupuesto nacional para financiar los déficits que tienen estos muchos sistemas. En 2023, el tamaño de la, digamos, del subsidio pensionario va a ser de 1.3 billones de pesos para las pensiones formales, más 350 mil millones para las pensiones alimenticias de los adultos mayores. Entonces, estamos hablando del 20% del presupuesto que se va a ir ya a las pensiones. Es una cifra histórica y están, pues es la gangrena de las pensiones. Estos pasivos que se acumularon por muchos años, que no se fondearon, que los responsables dejaron que las decisiones de contribuciones, revisión de beneficios, generación de reservas financieras para afrontar el futuro y las vacas flacas, todo esto se pateó hacia adelante, y los gobiernos llevan 20 años después de la reforma del 97 del IMSS posponiendo esas decisiones, y estamos viviendo un ambiente donde hay muchas pequeñas bombas pensionarias ya vivas, con sistemas deficitarios que están drenando la Hacienda Nacional, y por lo tanto están saliendo de la manera más injusta,
están siendo pagadas por todos los mexicanos, incluyendo el 60% que no tiene ninguna protección de seguridad social. Entonces, sí falta el abanderado. Creo que a la CONSAR habría que habilitarla, no sé si con rango constitucional, pero al menos sí con rango legal, para que pudiera supervisar con mayor amplitud todos estos sistemas y fuera un verdadero promotor de las reformas estructurales a la seguridad social que necesitamos. ¿Qué opinas, Nieves, de esta de este análisis de las instituciones? Y bueno, aprovecho para hacerte la otra pregunta, justamente de las recomendaciones que harías muy puntuales de cuándo empezar a ahorrar. Finalmente estamos bajo este sistema y hay que, insisto, adaptarnos a ello. Pues mira, Omar, yo creo que es bien importante justo hacer énfasis en que, ya lo comentábamos, ¿no? El sistema de pensiones de las Afores aplica a los trabajadores afiliados al IMSS, a los afiliados al ISSSTE, y que si bien efectivamente, o sea, y está sumamente regulado, supervisado y bien administrado, ¿no? Las cuentas que tenemos cada uno de nosotros están supervisadas y reguladas por la CONSAR y por la Secretaría de Hacienda, y de alguna forma están invertidas en instrumentos seguros, confiables, que tienen buena transparencia en el manejo de sus finanzas y por lo tanto son una buena idea, ¿no? Son un buen espacio para invertir nuestros recursos. Ahí, sobre el tema de la edad, creo que es bien importante también decir, bueno, más bien, regresando a la parte de la supervisión, creo que es de las instituciones, me parece que es importante recordar esto que comentaba yo al principio. Si bien actualmente activos, cotizando, hay alrededor de 20 millones, 27, 28, si sumamos a los del ISSSTE, podemos pensar que son pocos. Esos 70 millones de cuentas son recursos de, volvemos al punto, de personas que ya tuvieron un empleo formal, que ya tuvieron una cuenta de ahorro en algún momento y que ahí siguen. Yo creo que muchas personas tienden a pensar que los recursos desaparecen si dejan de tener empleo formal, que ya no pueden acceder a ellos, que ya no los van a ver. Yo creo que es bien importante recordarle al público que si tuvieron un empleo, tienen una cuenta. Y lo que está en la cuenta sigue siendo su propiedad, y independientemente del esquema bajo el cual se pensionen, los recursos que hay en la cuenta les serán entregados si no alcanzan el derecho a una pensión, si no están en la ley 73, si, lo que sea, los recursos les serán entregados al momento de su jubilación de una u otra forma. Entonces, esto es importante recordarlo precisamente en el contexto de la otra pregunta. ¿A qué edad me conviene empezar a ahorrar? Hoy en día existe la cuenta de Afore Niños. Yo puedo en este momento, yo tengo unas cuentas, mis hijos tienen su cuenta de Afore Niños en las que yo les puedo depositar poquito dinero. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno es joven, a lo mejor la disponibilidad que tiene de recursos para ahorrar, pues a lo mejor tiene un menor salario, a lo mejor tiene mayor cantidad de gastos, lo que sea. Sí, conforme se va acercando la edad de jubilación, tendemos a pensar más en que vamos a envejecer. Como bien decía Moy hace rato, todos en algún momento tuvimos 25 y cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que ya no los tenemos. Mientras antes lo hagas, aprovechas mejor estos beneficios de la reinversión de los rendimientos, del famoso interés compuesto del que hablan muchos expertos en finanzas personales. Entonces, con muy poquito dinero, con 50 pesos a la semana o al mes o lo que cada quien pueda, puedes hacer una muy gran diferencia si empiezas cuando eres joven. Empiezas cuando eres joven depositando y al tanto de tu cuenta y dándole seguimiento, podrás tener un mucho mejor rendimiento con muy poco esfuerzo, ¿no? Un mucho mejor retiro con muy poco esfuerzo, independientemente de tu esquema laboral, independientemente de si cotizas o no cotizaste. Si tú tienes la disciplina de hacer una aportación regular, aunque sea pequeña, esta va a ser una gran diferencia mientras más joven empieces. Si ya tienes unos cuantos años trabajando y no lo has empezado a hacer, bueno, pues ahí el esfuerzo tendrá que ser un poco mayor. Ahí tendrás que invertirle una proporción mayor de tu ingreso para poder mejorar tu pensión. No quiere decir que todo esté perdido, se pueden ir haciendo cosas, pero sí es mucho más fácil si lo empiezas desde joven. Lo empiezas siendo niño, la verdad es que es una diferencia abismal. Y sí, entiendo la parte de, pues, espérame, voy llegando a trabajar, no me hagas pensar ahorita en mi jubilación,
Sin embargo, hay esquemas ya hoy en día, por ejemplo, en CONSAR hay una página que se llama Ganahorro, en la que puedes comprar cosas como tiempo aire de los celulares, tiempo de plataformas de videojuegos, boletos para el cine, varias donas, me parece que también puedes comprar, que las compras en el mismo costo que lo que tienen en tienda, pero que tienen un convenio por el cual un porcentaje de lo que tú gastaste en este producto se va a tu cuenta Afore. Y claro, eso, esa aportación, pues es pequeñita, pero puede ser una gran diferencia. Sí, mira, justamente Nieves, ahorita ya estamos recibiendo una importante comunicación con nuestra audiencia a partir de lo que nos comentas. Déjenme leerlas porque sí me gustaría, estamos llegando a la mitad del programa y me gustaría que pudiéramos responderles con la ayuda de ustedes tres, pues a estas inquietudes. Por ejemplo, yo creo que lo que acabas de explicar, Nieves, le respondes muy bien a José Luis, que dice, ¿existe hoy en día un esquema de pensiones que esté al alcance de la gente joven y no no dependa tanto del esquema? Y creo que lo acabas de responder. Hugo dice, si la tasa de referencia aumenta, eso nos conviene a los inversionistas. Y entonces, pregunta, ¿por qué si invertimos en las CIFORES, estas tienen minusvalías? Fernando pregunta, ley del 97 y año de jubilación a los 60 años es en mayo de 2025, ¿qué beneficio hay con aportes voluntarios? El señor Pedro Vargas dice, tengo 65 años y estoy por pensionarme, ¿qué modalidad me recomiendan y qué tan difícil es el trámite ante el IMSS? Sergio dice, ¿existe un esquema en el que el trabajador administre su ahorro para el de retiro? Pregunta, ¿existe un esquema en el que el trabajador administre su ahorro para el retiro? Dice, las Afores tienen rendimientos no solo por debajo de la inflación, sino negativos y adicional a la pérdida se cobra una comisión. También Verónica Torre dice, ¿por qué siguen pagando en UMAS y no en pesos a los pensionados del ISSSTE? Y finalmente, en este bloque de preguntas, dicen, entre unos minutos, quiero saber si modalidad 40 va a seguir existiendo largo tiempo. Creo que es importante poner este abanico de preguntas porque nos permite, pues eso, ¿no? Tener el pulso de la gente, sus inquietudes. Sé que es a lo mejor difícil puntualizar una por una, pero me gustaría que a partir de esto pudiéramos concretar un análisis general, Moisés. Déjame tomar una de las preguntas que hicieron en relación a si existe un esquema de retiro que alguien joven pueda adoptar. Y escuchando los comentarios atinados de Nieves, yo creo que estás frente a un problema de hábitos. Te comentaba, existen los instrumentos Afore para niños, las aportaciones mínimas que se pueden domiciliar en una gran cantidad de canales para que llegue a mi cuenta final, a través del consumo en estos productos, un porcentaje que se destina a mi cuenta de retiro. Pero estamos frente a una problemática de hábitos. O sea, aquí, ¿cuál es la problemática? Que sí, tengo 25 años hoy y tengo que tomar una gran decisión consensada y con... Yo creo que estamos frente a una puerta muy cercana, generacional, en donde en las estructuras sociales familiares ya no vamos a tener, como el caso de mi generación, yo soy del 73, un padre que tuvo una pensión de una institución, o un tío, o un hermano. Vamos a empezar a ver ya, y se dan algunos casos de los primos mayores de los que fueron millennials en algún momento, oye, pues ni te comiste el mundo en 6 meses y no tienes una pensión independientemente de que eras millennial o no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tener un plan de retiro implica hábitos personales. Tienes que tomar una decisión importante y lo hemos visto en otros países, y a eso me refería cuando hablaba generacional. Todavía no vemos la problemática cruda que comenta Pedro, que ojalá no se dé en estas dimensiones, aunque poco probable que nos libremos por ahí. Pero por ponerte un ejemplo, a mí me tocó conocer a los niños empacadores en las tiendas de conveniencia. Eran niños que estaban en la mañana empacando en la compra, porque en la tarde iban a la escuela y viceversa. Hoy en día han sido sustituidos por adultos mayores. A eso me refiero cuando se habla generacional. Y esos efectos y esos ejemplos que empezamos a ver como sociedad deberán de podernos ayudar a tener el hábito del ahorro para poder utilizar los instrumentos que hoy en día existen ya en las instituciones, incluso en algunos casos con estímulos fiscales, para de manera personal tener esa propia convicción de ahorrar y tener mi plan de pensiones. A través de las Afores se pueden hacer aportaciones voluntarias, no es limitativo a tener que comprar un producto
de los llamados planes personales de retiro, que es un buen vehículo con ciertas condiciones, pero yo de manera personal, si tengo esa convicción y mi educación financiera ha ido poco a poco evolucionando a través de experiencias o de conocimientos directos, sí puedo desarrollar esos vehículos de retiro personal. Aquí la gran barrera es uno mismo. De hecho, en la CONSAR, por ahí veía hace poco en un evento, ¿quién es el responsable de tu pensión? Y te ponen un espejo, ¿no? Soy yo, exactamente. O sea, yo tengo que romper esos hábitos porque los vehículos existen, pero como todo en la vida, tiene un costo. Y el costo posiblemente es dejar de alguna forma de disfrutar algunos satisfactores que hoy en día quisiera tener. Oye, yo prefiero ir al cine a jubilarme, prefiero irme de vacaciones o un concierto y después ahorro. Lo complejo de esto es que nos tenemos que convencer de la problemática que existe y de lo importante que tiene que ser cambiar uno para aprovechar el sistema, los productos y la estructura que ya existe en el país y entonces poder desarrollar un plan de pensiones individual y no depender de terceros, Omar. Gracias, gracias. Pedro. Me gustaría enfatizar para la población joven que esté escuchando que el sistema de ahorro para el retiro y las Afores son la mejor opción de inversión constante y profesional para el futuro. Creo que los trabajadores en México no tienen ninguna opción mejor y más accesible y más barata que las Afores para que esas aportaciones que decía Nieves de 50 pesos, de 100 pesos, lo que puedan hacer, pero de manera regular, se inviertan en forma profesional, porque las Afores sí se diseñaron y se supervisan todos los días para efectuar la inversión de los recursos de los trabajadores, su ahorro para el retiro, de manera muy profesional. Entonces, hay que confiar en las Afores y hay que ahorrar por cuenta propia en la cuenta de ahorro voluntario. Lo de las minusvalías que se mencionaban por el auditorio, esto es normal en un sistema de inversiones, donde una parte del saldo invertido, una parte del portafolio está en renta variable y sube y baja, como tenemos noticias todos los días de instrumentos variables como las acciones. Pero en el largo plazo, la gráfica es que aunque está variando poquito y en general los días o los meses, en el largo plazo la tendencia sí es a la alza. Y lo hemos visto porque los rendimientos históricos de los ahorros de los trabajadores han crecido. Tan es así, y es importante decirlo, que ya a esta altura, a los 25 años de crear las Afores, ya los rendimientos son más que el total del capital que se puso por los trabajadores y los patrones y el gobierno. Entonces, sí da resultado la inversión en las Afores. Y por lo que hace el comentario de quien ya estaba cerca de la jubilación, pues tiene que acercarse a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de su localidad y ahí hacer la solicitud del trámite de pensión. El IMSS está obligado a extenderle dos cuantificaciones si tiene derecho a elegir por la ley de 1973 o la ley de 1997. Y el trabajador, conforme a esa estimación, podrá elegir qué régimen tomar para proceder con la formalización de su pensión. Así que eso es lo que yo recomendaría. Y bueno, pues quienes no tienen derecho a la ley 73 porque empezaron a cotizar a partir de julio del 97, sí tendrán que pensionarse bajo la modalidad de esa ley 1997. Claro, excelente explicación, Pedro, te agradezco. Y fíjate, Nieves, aquí hay otras dos preguntas que creo que van muy enfocadas a algo que ya habíamos dicho sobre la confianza de las instituciones. Dice Sergio Espinosa, actualmente las personas que inician a trabajar con un promedio de 16 mil al mes, pregunta, ¿se puede considerar que va a tener en el futuro una pensión suficiente? Y sobre todo Rodrigo Flores que comenta, ¿qué opinan del papel de los asesores de seguros y financiero en la promoción de los planes personales de retiro para complementar los esfuerzos de ahorro de las personas? Pues yo creo que son buenas preguntas. Me parece que el tema de si una persona que está ingresando al mercado laboral ahorita con un ingreso de 16 mil pesos, por ponerle el ejemplo, va a tener
una pensión similar. Si está ingresando al mercado laboral ahorita y se mantiene dentro del mercado laboral formal, sí. La reforma de 2020 hizo esta modificación. La verdad es que durante muchos años escuchamos, ¿no? Es que la Afore no va a ser suficiente. Lo que comentabas hace rato, Omar, es que se decía, ¡ay, qué afortunado porque estás bajo la ley anterior! Bueno, pues ya, más allá de los riesgos financieros o fiscales que implica el sostenimiento del esquema anterior, hoy en día estamos hablando de que tras la reforma del 2020 ya estamos ahorrando o ya empezamos a ahorrar lo suficiente. Empieza el incremento a partir de este año, pero empezamos a ahorrar más para nuestro retiro, y quienes están ingresando al mercado laboral ahorita, la verdad es que tienen una muy buena perspectiva siempre y cuando se mantengan cotizando. Volvemos al punto, no es magia. Los rendimientos, como bien decía Pedro, ya que hoy tienen las Afores, hoy más de la mitad de los recursos que administra el sistema de ahorro para el retiro son rendimientos, ¿no? Entonces, ahí me gustaría regresarme un poquitito al tema de las minusvalías y las comisiones que comentaron por ahí, porque sí sé que es una preocupación, sí sé que llegaron los estados de cuenta de enero de muchísimas personas, y prácticamente todos llegaron con minusvalías para el 2022, y aquí es importante decir una cosa muy sencilla. La inversión que realizan las Afores, como bien lo comentaban ya Pedro y Moisés, es una inversión sumamente profesional, es una inversión que está pensada en el retiro y que no se hace con perspectiva de tener el mejor rendimiento dentro de un año. El rendimiento histórico del sistema en estos 25 años sí está muy por encima de la inflación, sí está muy por encima de las comisiones cobradas, y por eso estamos hablando de que más de la mitad de los recursos administrados son rendimientos, ¿no? Creo que el rendimiento de un año está sujeto a variaciones de mercado, a variaciones, como preguntaban por ahí también, una de las preguntas que mencionaste era el tema del incremento en las tasas, ¿no debería darnos un mayor rendimiento? Justo en el mundo de las inversiones, a quienes están ingresando en este momento están entrando a esas tasas y pueden recibir esos grandes incrementos. Nosotros lo que tenemos hoy en día invertido en nuestra cuenta está invertido con la gente de nuestra edad, está en CIEFORES, que se administran con los recursos de la gente de la misma edad que nosotros, y esa está invertido de forma tal que se piensa en lo que falta para nuestra jubilación y que esto sea la mayor cantidad de recursos posibles al momento de nuestra jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos cuando nos llega nuestro estado de cuenta es lo que valen unas propiedades en las que está invertido nuestro dinero. Nuestro dinero está invertido en propiedades que, si vendiéramos hoy, valen lo que nos muestra el estado de cuenta. Sin embargo, no las vamos a vender hoy. Esas propiedades van a seguir siendo nuestras hasta que desinvirtamos los recursos. Y entonces, ¿qué pasa? Estas fluctuaciones que tiene el mercado, que son dependen de muchísimos otros factores financieros globales, las guerras, las inflaciones, los incrementos de las tasas de los bancos centrales, muchas cuestiones muy técnicas pueden hacer que de momento pareciera que el valor de nuestras propiedades bajó. Sin embargo, la mira de las inversiones es a 40 años para los que tienen 25, a 30 años para los que tienen 35, ¿no? Y ahí es donde es lo importante, pensar en el largo plazo. Entonces, entiendo el nerviosismo, nos pasa a todos cuando vemos las minusvalías de no me gustó, no me gusta lo que estoy viendo, pero el objetivo de las Afores es una inversión, maximizar el rendimiento a 20 años. Si nos concentráramos en el corto plazo, si nos concentráramos en que en un año determinado no tuviéramos minusvalías, probablemente no alcanzaríamos el mejor rendimiento posible en esos 40, 30 o 20 años que faltan para nuestro retiro, ¿no? Entonces, esos son puntos bien importantes. Y sobre el tema de los planes personales, me parece, es posible que mis compañeros panelistas sepan más del tema que yo, pero mi punto de vista personal es que son productos complementarios. Yo creo que yo tengo un plan personal, tengo además ahorro voluntario en mi Afore. Yo creo que tenemos que hacer todo. Se vale en estos tiempos en los que no sabemos cómo va a ser nuestra vida laboral, que no sabemos mucho sobre cómo van a ser incluso nuestros ingresos en el futuro, vale la pena complementar de distintas formas. Y entonces, en un plan personal te obligas, te das esta disciplina de mantenerte en un esquema
de ahorro de largo plazo, mi recomendación personal es hacerlo de forma tal que te quede cómodo, que no sea algo que te estrese financieramente, porque si llegas a una situación en la que tus ingresos bajan, que tus gastos suben, lo que sea, y se vuelve complicado pagar ese plan personal, sí puedes tener un costo de o una penalización de dejarlo de hacer. En ese sentido, me gusta tener un plan personal que te mantenga ese hábito, esa disciplina, pero que no te estrese las finanzas, ¿no? Y que cuando tengas épocas de mayor ingreso, ahorres más en tu cuenta Afore, y cuando tengas épocas en las que tu ingreso se reduce, puedas ajustarlo mediante un menor ahorro en tu cuenta Afore. Y eso es la flexibilidad de la Afore. A mí me parece que son buenas opciones ambas, tienen sus pros y sus contras, y que quien las quiera vender como algo que se contrapone o que se contradice, pues probablemente está no necesariamente en tu mejor interés. Lo ideal es que sea, a mí me parece que son complementarias, ¿no? Claro, claro. Siguen llegando bastantes preguntas del público, lo cual agradecemos de nuestra audiencia. ¿Cómo puedo ubicar una Afore que hace muchos años no muevo? ¿Qué opinan sobre la modificación de la ley de seguro? Eso pregunta Margarita. ¿Qué opinan sobre la modificación a la ley de seguro social para que las personas trabajadoras independientes podamos pagar su inscripción al régimen ordinario de seguro social y, por tanto, acceso a una pensión? Samara López dice, ¿de quién es la responsabilidad de difundir y capacitar a los trabajadores? Tengo 57 años, no tengo empleo. ¿Qué pasa con mi pensión si ya no puedo? En fin, realmente hay muchas inquietudes. Creo que esto es un importante fenómeno, parámetro para entender, pues eso, ¿no? Lo que estamos justamente definiendo. Quizás hace falta más información que penetre a todos los diversos sectores sociales. Pero también algo que digo, y conforme hago otra pregunta que no quiero dejar de lado, porque creo que es muy importante entenderlo también. Podemos ir resolviendo también estas dudas conforme pasan ya los próximos minutos, ya dentro de esta etapa final del programa, 10 minutitos de programa. Pero me gustaría también cerrar a modo de conclusión, y si me pueden ayudar a responder estas preguntas. También es muy importante entender que el Estado mexicano, el gobierno, ante la deuda importante que tiene que saber moldear, y todos como sociedad tenemos que entender este fenómeno de la deuda. No se trata de estar exigiendo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no se hubiera hecho esta transición a las Afores, ¿no? Para decirlo de forma muy concreta, ¿en qué riesgos económicos podríamos estar de no encontrar este tipo de alternativas? Moisés, empiezo contigo. Gracias, Omar. Yo creo que, contestando puntual, la insolvencia del Estado frente a los mexicanos. Sencillamente, el crecimiento, y Pedro apuntaba con total precisión, y es experto en estos temas, en la proporción que vamos a tener y de los ingresos que se están destinando para el tema de pensiones es creciente, constante, ¿no? Entonces, el no haber hecho un cambio, hubiéramos entrado en una crisis económica muy importante y posiblemente difícil de sortear realmente para la cantidad de mexicanos que estamos. O sea, son problemas complejos. El cambio al régimen fue justamente eso, buscar el frenar de alguna forma una problemática que ya se veía venir. Estamos en este año, estos años, frente a la realidad que vamos a empezar a ver. Un poco las preguntas van mucho en línea, y lo he visto en diferentes redes sociales. ¿Cómo han crecido los promotores de productos del ahorro, ¿no? Porque la población está envejeciendo, se empieza a preocupar más, empieza esa presión personal, individual, en donde ves la necesidad de empezar a hacer algo que no habías hecho con anterioridad. Yo estoy seguro que veremos adelante todavía algunos cambios importantes. Justo esta semana participaba en un evento en Puerto Rico, en donde a nivel ley se le está pidiendo a los patrones empezar a dar educación financiera a los colaboradores por la problemática que están viendo ya. En 2017 se definió el mes de abril, como en Estados Unidos, como el mes de las finanzas personales. ¿Por qué? Porque la problemática está ahí y es creciente, y en la medida que todos tomemos nuestra responsabilidad, y mira que el Estado lo ha hecho, los patrones lo han hecho, las instituciones lo han hecho, el esquema pudiera empezar a tener ciertos cambios. No quiero ser catastrófico, Omar. El tema es generacional. La solución no es inmediata, no es suban al 20% las aportaciones de los patrones y se arregla el problema. No, porque venimos de un problema que viene acumulando, como bien plasmaba Pedro, una problemática de décadas, y solucionarlo no es
no es inmediato y tenemos ejemplos en otras latitudes que nos dejan de ver frente a la posible situación que eventualmente vamos a llegar como país en la medida que la población envejezca más rápido y empiece a demandar temas de salud, temas de vivienda, temas ocupacionales. La problemática no es sencilla, pero tenemos que buscar cómo atacarla de diversas formas. Y yo creo que el tema de la educación financiera individual es un pilar que tenemos que apuntar de forma mucho más precisa. Claro. Gracias, Moisés. Pedro. Bueno, un comentario sobre la reforma a la ley del IMSS del 2020. Yo creo que es, como todos los cambios, un paso en la dirección correcta. Yo respaldo que se haya tomado la decisión después de casi 24 años de no hacerlo, de 23 años, de ampliar las contribuciones para que el cochinito mensual crezca y vaya creciendo más rápido. El defecto de esa reforma es que solo pusieron los empresarios. Vamos a pasar de un porcentaje sobre el salario a aportado a pensiones del 6.5 al 15%. Pero en los próximos 10 años. Es un paso en la dirección correcta. Pero el Estado no puso nada, le salió gratis al gobierno federal y no dijo esta boca es mía, y también le salió gratis a los trabajadores, que son los principales beneficiarios de todas las aportaciones. Entonces, esa reforma debe de revisarse para que en el futuro, y también de manera gradual, haya complemento de la etapa de acumulación de los ahorros por parte de los trabajadores y del Estado, porque si no, se rompe la naturaleza tripartita de la seguridad social, que así se diseñó en México, así está en la Constitución, y ahorita solo una de los participantes va a poner dinero a partir de este, va a poner más dinero, más contribución a partir de este año. Así que siempre hay cosas que mejorar, pero desde el punto de vista del bosque, la verdad es que sí faltan cosas muy importantes. Me gustaría otro comentario rápido, sí. Enfatizar lo que decía Moisés, la responsabilidad personal. Una cosa es que el sistema funcione bien o regular o que le falten cosas, y otra cosa es que yo como trabajador no aporte a mi ahorro. Y entonces es muy importante insistir en los jóvenes y en la política pública y en la política de las empresas para hacer ver esto. Ya hay muchos vehículos con que los jóvenes podrían ahorrar de manera regular, domiciliar en sus celulares, esos 40 y 50 pesos que quisieran ahorrar, y hacerlo de manera regular y constante. Entonces, vale la pena que se documenten. Ahí está la página de la CONSAR, están las páginas de todas las Afores, donde también hay información al respecto. Y también pueden domiciliar sus pagos de ahorro voluntario de manera sencilla. Claro, pues sí, también tenemos que tomar un paso hacia adelante la sociedad. Ahí están, creo que estoy de acuerdo contigo, Moisés, respecto a que se requiere un plan quizá más estructurado y a profundidad de una educación financiera, sobre todo en este sentido. Pero bueno, creo que sí se está intentando, habrá que ver cuáles son las otras estrategias para ir renovando. Pero bueno, Nieves, cierro contigo, adelante con tu conclusión y opinión sobre esto que estamos platicando. Gracias, Omar. Pues sí, creo que es importantísimo justo ir encontrando esas alternativas. Yo creo que es algo que no hemos mencionado y que deberíamos también tocar es el tema de la brecha de género. Yo creo que sí es relevante considerar, y además bajo estos esquemas de capitalización individual, las mujeres que cotizamos durante menos tiempo a los sistemas de pensiones y que ahorramos menos y que además vivimos más años, tenemos normalmente bajo estos esquemas una pensión menor. Vale la pena, es algo que hay que estudiar, hay que señalar y hay que analizar. En este mes que tendemos a hablar de temas de género, yo creo que es algo que debemos considerar. Y bueno, sobre también por ahí estaba alguien preguntaba cómo localizar una cuenta que hace muchos años no sabía. Yo creo que eso es fundamental. Hay 18 millones, CONSAR ha señalado que hay 18 millones de cuentas de personas que no saben que tienen una cuenta. Y hay otros tantos que sí lo saben, pero hace muchos años le perdieron la pista. La verdad, hoy en día es muy sencillo localizar la cuenta. No es más que entrar a la página de aforeweb.com.mx
y ahí con tu PURP y un correo electrónico, en unos cuantos segundos tienes en tu correo en dónde está tu cuenta. Y en ese correo mismo vendrá el punto de contacto para llamar a tu Afore, para escribirle a tu Afore y que te ayuden a actualizar tu información y conocer tu saldo. Yo creo que sí, la verdad es que sí, tengo la impresión de que quedaron muchas dudas y muchos temas. Nada más decir que si alguien quisiera, con muchísimo gusto estamos en Twitter, en Amafore y en mi cuenta para resolver lo que podamos resolver de dudas, con muchísimo gusto. Sí, perfecto. De hecho, permíteme cerrar con esta última pregunta de Carlos Arturo. Dice, tengo 55 años, trabajo desde los 20, pero desde hace 5 años trabajo de manera independiente, freelance. Ya no cotizo en el IMSS, pero tengo mi cuenta Afore. ¿Puedo acceder a una pensión? ¿Qué tendría que hacer? Creo que ya más o menos lo has comentado, Nieves. Así es, sí puede, dependiendo del esquema bajo el cual cotice, podría a lo mejor entrar en modalidad 40 para reactivar las semanas de cotización, y si no, mientras mantenga el ahorro en su cuenta, al momento de la jubilación podrá contratar una renta vitalicia por su cuenta y con muchísima facilidad tendrá una pensión. No será otorgada vía el IMSS, pero con los recursos acumulados en la cuenta se contrata un plan de pensión privado sin ningún problema. Claro. Pues qué rica charla, qué rica plática, qué rico análisis. En verdad, creo que ha sido muy oportuno, importante. Definitivamente, pues sí, se quedan muchas preguntas del público que nos hubiera gustado especializarlas, pero creo que con lo que se respondió logramos más o menos orientar. Pero creo que también ahí está toda la información en las redes y también en las páginas de las diversas instituciones. Este programa también se mantiene en las redes y en el micrositio de El Financiero para que quien guste revisarlo desde el inicio, y por supuesto estamos abiertos a nuestra audiencia para seguir resolviendo las dudas. Te agradezco mucho, Nieves Lanzagorta García, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar, con muchísimo gusto. Moisés Pérez Peñalosa, director de Retiro y Bienestar Financiero por LATAM en Aon, gracias por estar con nosotros. Omar, muchas gracias por la invitación, un placer. Pedro Vázquez Colmenares, economista y consultor experto en seguridad social, qué gusto. Muchas gracias y felicidades al financiero por darle seguimiento al tema de las pensiones. Gracias, ojalá pronto tengamos la segunda parte, sin lugar a dudas, para seguir analizando. Y antes de despedirnos, permítanme invitarlo a nuestro próximo foro Midpoint, que será el próximo jueves 16 de marzo, de hoy en 15. Esta ocasión será desde la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán, con el tema Perspectivas de la Banca, y moderará Enrique Quintana, un experto y uno de los mejores analistas en estos temas. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este Midpoint. Le mando un fuerte abrazo. Yo soy Omar Cepeda Castro. Nos vemos la próxima.